Hola, yo voy a hablar de los trastornos de la personalidad. Todas las personas, sin que nos dé tiempo a pensar, y directamente sacamos una interpretación de los hechos que van ocurriendo a nuestro alrededor. Como por ejemplo, cuando nos mira alguien por la calle. Hay personas que solamente piensan, pues, me ha mirado. Hay otras, sin embargo, que piensan, pues, me ha mirado y creo que le he gustado. Y, sin embargo, hay otras que pueden llegar a pensar, pues, me ha mirado y creo que me ha mirado con mala cara, no le he gustado. Así, sin darnos cuenta y directamente, hemos hecho nuestra propia valoración de un mismo hecho. Esta forma espontánea, no predeterminada, es lo que se conoce en la psicología como la personalidad. Ese enfoque espontáneo que le vamos haciendo a todo lo que ocurre a nuestro alrededor puede ser un enfoque espontáneo externo que nos puede llevar a unas conclusiones muy radicales e intensas y nos puede perjudicar en nuestro día a día. Esa forma en la que enfocamos las cosas facilitará que nuestras habilidades sociales o nuestro funcionamiento en nuestro día a día sea mucho más fácil o muy estresante porque percibamos mucha amenaza de nuestro alrededor. Cuando una persona tiene un enfoque un poco radical y alejado de lo que haría más de la media de la población, se denomina como un trastorno de la personalidad. Dentro de los trastornos de la personalidad existe una clasificación en la que se divide en tres grupos, A, B y C, y nosotros vamos a ver dentro del grupo A el trastorno esquizoide de la personalidad. El trastorno esquizoide de la personalidad es una afección poco frecuente en las personas en las que evitan las interacciones sociales y las actividades sociales, y además tiene un rango emocional muy limitado. Los síntomas que presenta este trastorno pueden llegar a ser incapacidad de sentir placer, anhedonia. Frialdad emocional, desapego o embotamiento afectivo. ¡Joder, quita! Incapacidad para expresar su sentimiento de simpatía y ternura o de ira hacia los demás. ¡Hola, bebé! ¿Pero qué es el bebé más bonito de todo el mundo? ¿Qué te como entero? Respuesta pobre a los elogios o a la crítica. ¿Qué quieres ahora? Que acabo de venir a probar el bizcocho que has hecho hoy. Está muy bueno. ¿Pero te has dejado tú por medio cuando lo vas a recoger? No sé. No, lo tienes que recoger, Andrea. Vale. ¿Te lo tienes tú por medio? Preferencia por realizar actividades solitarias. Ausencia de relaciones personales íntimas y de mutua confianza. Marcada dificultad para reconocer y cumplir las normas sociales, lo que da lugar a un comportamiento escéptico. Actitud de reserva y de introspección. Andrea, ¿no te quieres venir? ¿Que vamos a ir a jugar un parchís? No. Venga, que estamos allí todos. Que no, he dicho, y que me dejes, que no. Este trastorno es más frecuente en los hombres que en las mujeres, y su prevalencia en la población general es entre un 3,1% y un 4,9%. Este trastorno solo se diagnostica por profesionales capacitados en salud mental.